ces bois peuvent être mis dans un navire et puis c'est parti en Europe. Este es el segundo pozo que fue perforado aquí en la Amazonía por la compañía Texaco. C'est-à-dire que toute la forêt a disparu. Unas 4 o 5 hectáreas en redondo de pozo. Mira cómo comenzó a salir el petróleo arriba. Nosotros comenzamos la nariz curtida del combustible. Ya. Si tout cela disparaît alors que la population est en train d'augmenter, ça va amener vers des crises. La première impression que j'ai, c'est le pillage. Hay enormes crímenes que se cometen en los países donde trae esta riqueza. No, aquí no hay una mujer que diga yo soy buena del útero. Todas estamos enfermas del útero, todas. Pero es de acá donde sale la leche, donde sale la carne, donde salen los huevos. Esos campesinos tienen las tasas de cáncer más altas de Ecuador y posiblemente de América Latina. Ça paraît un peu paradoxal qu'un pays qui a plein de ressources puisse souffrir de ces ressources.